El Castillo de San Antonio de Salgar es una edificación ubicada en el municipio de Puerto Colombia, en el Atlántico. La edificación se encuentra a 20 minutos de Barranquilla en dirección noroccidental y fue construida por los españoles en 1848 sobre las ruinas del antiguo Fortín de San Antonio, durante la época colonial. Se encuentra localizado sobre una pendiente vertical al occidente de las playas de Salgar. Es un lugar de interés histórico, pues el castillo fue un fuerte español que sirvió como presidio, como colonia y más tarde como refugio. En un principio, esta obra arquitectónica fue construida como el Fortín de San Antonio para inspeccionar y controlar el contrabando. Posteriormente, en los inicios de la República, el general Tomás Cipriano de Mosquera le inyectó una importante inversión para adaptarlo como estación de control aduanero. Con el transcurrir de los años se convirtió en un punto de control y defensa, cárcel, sede de un colegio, de un instituto para personas discapacitadas y un instituto académico de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico. Al igual que otros castillos de Colombia, es una de las pocas edificaciones que se conservan en buen estado. En este momento, sirve como escenario para la recreación familiar y la cultura de toda la región Caribe colombiana, manejado a través de la Caja de Compensación Familiar, Confamiliar. El castillo fue construido en la época colonial. El emplazamiento del castillo se encontraba en un sitio importante y hasta estratégico, a través del río Magdalena, una de las principales fuentes fluviales que posee Colombia. Las embarcaciones que venían del exterior utilizaban este puente para comprar y vender mercancías, evadiendo de esta manera los impuestos. Por esta problemática, los españoles se vieron forzados a reconstruir la fortificación para evitar el tráfico indebido de compra y venta de mercancías. La construcción del castillo se realizó sobre un montículo de tal manera que se pudiese observar la venida de embarcaciones sospechosas. Con el pasar de los años se fue incrementando el tráfico indebido de mercancías, evadiendo cualquier tipo de control. Por todo esto se ordenó la construcción de una oficina pública llamada Aduana para registrar el tráfico internacional de mercancías. Esta iniciativa fue propuesta por el banquero Esteban Márquez. Para el año de 1876, por disposición del presidente de Colombia, Santiago Pérez Manosalva, la aduana es instalada en Barranquilla debido a la compra del ferrocarril en Bolívar y con el pasar del tiempo, la construcción dejó de cumplir con las funciones para la cual fue construida. Luego de décadas de estar abandonado a finales del siglo XX, fue restaurado para ser adecuado como casa de eventos por la Caja de Compensación Familiar Cajacopi, la cual lo adquirió en comodato a la Gobernación del Atlántico. En este momento, el castillo es operado por Confamiliar, otra caja de compensación. Amigos de Suceso, tengan ustedes muy buenas tardes. En esta tarde de sábado estamos en el Castillo de Salgar, este lugar emblemático de la ciudad de Barranquilla, que ha sido reconstruido por la Caja de Compensación Confamiliar. Y estamos viendo algo realmente maravilloso que ustedes deben venir a conocer. Don Jairo Certain es el gerente de Confamiliar y con él vamos a conversar durante algunos minutos sobre lo que ha sido este proyecto de restauración de esta joya arquitectónica del Departamento del Atlántico. Don Jairo, muy buenas tardes, muchas gracias por estar buenas con nosotros. Buenas tardes, Jorge, gracias. Don Jairo, ¿cómo nace la idea de Confamiliar de hacerse cargo del castillo y luego de iniciar el proceso de reestructuración, de reconstrucción? Bueno, la verdad que la propuesta vino del gobernador, de Eduardo Verano, que nos hiciéramos cargo del castillo que estaba en ese momento bastante deteriorado y abandonado, ¿verdad? Yo llevé el sentir del gobernador a la junta directiva
de la caja, y la verdad es que en la Junta tuvo muy buen recibimiento. Se hizo pues un presupuesto aproximado de cuánto nos costaría la restauración del castillo, lo llevamos nuevamente al Consejo, y el cual le dio vía libre. Esto lo hicimos con la Gobernación mediante un contrato de comodato a 5 años, porque por ley ya no se puede por mayor tiempo, y empezamos a trabajar ya después de firmado dicho contrato de comodato con la Gobernación, empezamos la restauración y quedó así como tú lo ves. Bueno, ¿y qué era lo que más les preocupaba a ustedes al momento de recibir el castillo? ¿Había mucho deterioro? Había bastante deterioro, bastante, mucho deterioro, y la verdad es que nos asesoramos mucho porque se había cambiado algo interna y externamente la fachada del castillo de su formato original, y nos asesoramos bien, buscamos fotografías, etcétera, y restituimos todas esas partes que habían sido cambiadas en su formato arquitectónico original. Desde el punto de vista artístico, usted que es arquitecto además, ¿qué es lo que más le, como reto profesional para usted, qué era lo que quería mostrar del castillo de Salgar? Bueno, la verdad es que, ¿qué te digo? Queríamos mostrar lo que es el castillo, ¿cómo te diría yo? Darle como un ambiente o un concepto totalmente tropical al castillo y quitarle algo de ese formalismo, ¿cómo diríamos? Un formalismo antiguo, viejo, arcaico, ¿no? Sino darle un ambiente tropical, y creo que lo logramos con lo que tú ves en las instalaciones. Ahora, algo que me llama la atención son las puertas de vidrio. O sea, el hecho de poner puertas de vidrio desde cualquier lugar donde uno se encuentra dentro del castillo, puede ver el mar, sí, o puede ver los jardines. Es correcto. Esa es una idea, ¿no? Que tú dentro del castillo, por ejemplo, aquí donde estamos sentados, vemos el mar al frente, allá vemos el mar en forma lateral. Es para que tú dentro de las instalaciones puedas ver el exterior. Bueno, en este sábado que estamos grabando el programa, prácticamente es el día de la apertura. ¿Qué sí. encuentra una persona, una familia que quiera venir al castillo de Salgar? Bueno, nosotros lo tenemos enfocado, por ejemplo, hoy, si quieren venir, y mañana, pues van a encontrar un comedor que está abierto al público, tiene su servicio de bar. Aquí, por ejemplo, en esta terraza, en los corredores, vamos a tener servicio de cocina a la carta internacional, y aquí puede venir el que quiera, no solamente que sea el afiliado a la caja, sino cualquier persona que a quien bien quiera entrar al restaurante, al bar, a conocerlo, con mucho gusto puede hacerlo, no hay ningún costo, no se cobra nada. ¿No? Eso es bien importante, o sea, el castillo no está solo al servicio de los afiliados de la caja, de confamiliar. No, porque eso fue dentro del contrato, quedó claro que había que darlo al servicio al público, ¿no? Y eso lo respetamos. Lo único que sí tenemos, Jorge, es que, por ejemplo, tu empresa quiere hacer un evento aquí, ahí sí por ley tenemos que hacer una diferenciación. Si eres afiliado vas a tener un precio bajo en las instalaciones, sí. Y si no eres afiliado, por ende, vas a tener un precio más alto en la utilización de las instalaciones. Óigame, el primer piso ya hemos visto, tenemos este patio maravilloso que puede servir para un evento, un matrimonio, por ejemplo, sí. Que es espectacular. Sí, y allá, contiguo a este patio, tenemos ese salón que sirve también, y ya lo hemos utilizado, por ejemplo, el día de la inauguración, no solamente como un salón múltiple, sino también para
el montaje de buffet y cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, ahora subiendo al segundo piso, sí, encontramos unos salones espectaculares para hacer convenciones, eventos, sí. En el segundo piso tenemos dos salones para lo que tú dices, no solamente si lo quieren utilizar por una reunión, por una fiesta, pues bien pueden, pero lo tenemos condicionado para conferencia, básicamente, esas dos salas que tú ves. Y en el tercer piso hay otra sala que acondicionamos también, no solamente que puede ser utilizado por una fiesta, sino que también puede ser utilizado para conferencias. Todos tienen todos los sistemas audiovisuales modernos y tiene servicio de Wi-Fi. Tenemos, sí, aquí puedes tú utilizar tu computador. Exactamente. ¿Cómo hacer para que las entidades del Estado también se vinculen a la realización de eventos en este lugar? Bueno, que hagan la solicitud, ¿verdad? Nosotros sí, ¿no? Sí, somos abiertos no solamente a las entidades privadas, sino a las entidades públicas. Claro, eso no hay ningún problema, Jorge, la verdad que no hay. ¿Qué política van a implementar ustedes? Porque es un sitio que está lejano de la ciudad, pero es un sitio maravilloso para hacer cualquier evento. ¿Cómo hacer para que en días como lunes, martes, miércoles, jueves, que son los días más pesados, no solo para el Castillo de Salgar, sino para todos los restaurantes, para todo este tipo de negocios, la gente de alguna manera tener un atractivo para que vengan esos días acá? Bueno, fíjate una cosa que hemos notado nosotros mientras estuvimos en la remodelación del castillo. Es increíble, aunque tú no lo creas, la cantidad de gente que viene cualquier día a la semana. Qué bueno. O sea, la gente viene, e incluso me llamó muchísimo la atención que viene mucho extranjero. ¿Verdad? Entonces nosotros, no obstante que estábamos remodelando el castillo, podían entrar, nosotros lo dejábamos que lo visitaran. Eso no hay ningún problema. Nosotros básicamente lo vamos a abrir al público jueves, viernes, sábado y domingo. Pero si tú lo necesitas un lunes, un martes, un miércoles, para un evento, no hay ningún problema. También lo podemos hacer. Óigame, hemos visto mucho gusto en la decoración, en los colores, los contrastes que se ven son muy armónicos. Por ejemplo, los tapetes de aquellas sillas azules. Este salmón. El verde de la mesa. ¿Quién se encargó de todo eso? Bueno, nosotros tenemos un equipo allá dentro de la empresa. La verdad es que esto todo fue concebido por el equipo arquitectónico que se maneja en la empresa. Tenemos a Fernando del Castillo en la parte decorativa, Fernando Nader, que estuvo en la parte constructiva, y mi persona. Somos los tres que somos arquitectos y tuvimos la readecuación del castillo y la decoración. Muy bueno, Fernando, que fue el que estuvo del castillo en la parte decorativa, y Fernando Nader en la parte ya arquitectónica, digamos. ¿Qué encontramos aquí? Hay dos cocinas, una en el primer piso, sí, otra en el segundo piso. Hay comedores arriba, abajo. Sí. ¿Cómo podemos abrirle el apetito a los amigos que nos están viendo en este momento? Bueno, la verdad es que el menú que implementamos aquí es basado en comida de mar, marisco, pescado. Pero no obstante, si te quieres comer un pollo, también puedes pedir pollo o carne. Pero básicamente está enfocado en comida de mar y buscamos unos platos también que fuesen exóticos, ¿no? Ahí en la carta lo puede ver, son unos platos exóticos y que a un precio cómodo, porque son unos precios, como lo ves, bastante moderados, puedes tener pues acceso a una comida mediterránea bastante buena, pienso yo. Ahora, ¿hay unos chefs especializados en eso? Sí, ¿no? Sí, tenemos una persona especializada en comida mediterránea. Lo que me hablaba de la cocina, nosotros tenemos dos cocinas, como tú lo dices, un primero y un segundo piso, porque la idea no es solamente por logística. Por ejemplo, si tú quieres almorzar en la terraza que da hacia el mar, subirlo sería engorroso. Entonces acá tenemos un ascensor
y tenemos las dos cocinas, ¿verdad? Dependiendo la que se necesite, pues se hace por el ascensor, se sube, se baja, lo que sea, pero una es complemento de la otra. ¿Cuánto fue la inversión de todo lo que se hizo aquí en el Castillo de Salgar? Bueno, nosotros empezamos con un presupuesto que pensamos que iba a ser suficiente, pero la verdad que nos quedamos cortos. Empezamos que íbamos a invertir unos 800 millones de pesos y la verdad que tuvimos que, para dejarlo así como tú lo ves, invertimos 1.200 millones de pesos. Bueno, doctor Jairo, mucho éxito a Confamiliar por este regalo que le hace a todo el departamento del Atlántico, porque no solo se abre un establecimiento nuevo para la atención de eventos, congresos, conferencias, matrimonio, sino también se rescata esta joya arquitectónica del departamento. Sí, la verdad es que es lo único, pienso yo, que tiene el departamento, ¿verdad? Desde sus épocas. Sí, porque el muelle ya se nos cayó. El muelle se cayó, entonces yo pienso que esto es lo único que queda de épocas pretéritas, ¿no? Sí, señor. Don Jairo, muchas gracias por habernos atendido. Amigos de Sucesos Internacional, los estamos invitando a que vengan a disfrutar este lugar maravilloso que tenemos aquí, que es el Castillo de Salgar, junto al mar, una brisa maravillosa y por suerte en medio de este invierno nos ha tocado un día fantástico, soleado. Ahí el cielo no tiene una sola nube y esta combinación del amarillo del castillo con ese azul intenso que tenemos en el cielo nos da una combinación perfecta. Que pasen un fin de semana muy feliz. Nos encontramos el próximo sábado a la misma hora, 1:00 p.m.